A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclaverijillos de la TAN y del canal. Ya sabrán que Yuji, la ex pareja, ex esposa de Frank Cuesta, que ahora está con otra parejita, están siendo atacados, están siendo acosados. Y bueno, en vista de las declaraciones de Frank Cuesta, ¿no? De que ella quiere quitarle el santuario. Bueno, está cobrando 225 mil euros en cuatro partes, cuando él es el que ha pagado por el santuario, ¿no? Según la versión de Frank. Bueno, ella ha subido esta fotito que nos dice: siempre te amaré incondicionalmente, feliz día de la madre tailandesa a todas las madres. Entonces recibe comentarios como, por ejemplo, este: escucha el podcast donde tu hijo mayor dice que eres una persona mal agradecida. ¿Cómo puedes decir eso cuando hoy Sape dijo todo lo que está pasando? Le diste la espalda a tu familia con lo que hiciste. Si amaras a tus hijos, les darías lo suyo sin rechistar. Su padre confió en ti, te ayudó en tu momento más difícil y así le pagas. Eres una malagradecida, no te mereces a tus hijos y mucho menos la ayuda que te brindó su padre. Cuando hablan de pocas, se estarían refiriendo a la entrevista que tuvo Javi Oliveira con Sape, ¿sí? La hemos visto en el canal, vayan a verla. Bueno, la cosa es que se dijo de que ella había respondido a Frank Cuesta en una entrevista, pero la he podido conseguir de esta forma, ¿sí? De la misma forma que la pudo haber conseguido Electra. Pero vamos a verlo de aquí primero, a ver qué es lo que nos dice. Por la cadena El Mundo, ¿sí? Yuji, ex de Frank Cuesta, habla por primera vez. Chris es mi primera relación con alguien de mí mismo y me hace sentir segura. Por si tenían dudas algunas personillas que estaban preguntando por qué decía, ay, que parece trans. Y yo les respondí a algunos, sí, que es trans, porque lo dijo Frank Cuesta. La ex de Frank Cuesta cuenta por qué pidió un alquiler por el Santuario Libertad. Frank me reducía cada vez más la pensión y solo quería protegerme. No firmamos ningún acuerdo legal y confié en su palabra, cuenta Alok. También habla sobre su actual pareja Chris Core y su difícil relación con Frank. Bueno, a ver, ¿por dónde iríamos? Un momentito. Ya, iría de aquí. Todo surgió a raíz del divorcio, cuenta Yuji Alok. Frank y yo nos divorciamos el pasado diciembre y tras 22 años de matrimonio finalmente firmamos los papeles del divorcio. Cuando nos divorciamos confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión, pero cada vez que llegaba la hora de pagar la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaban al respecto sus respuestas no eran amables ni claras, explica. Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht, unos 2.500 euros, y luego todavía rebajó más la cantidad. Continúa, le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes, las de Tailandia, es su responsabilidad, pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato. Yuji asegura que esta inseguridad de recibir o no la pensión acordada verbalmente la motivó a usar su único seguro, las tierras a su nombre del Santuario Libertad, y a pedir un alquiler por ellas en de depender de la recepción de la pensión, aunque no fue el único motivo por el que, según su versión, convirtió esta propiedad en un arrendamiento. Desde un principio la propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la C. Ya saben que ella estuvo en la C, ¿no? Por tema de gramitos de coca. Mi vida acabaría si eso sucediese, sostiene. Para protegerme decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse. Ya saben que Frank Cuesta estuvo pagando 3.500 pavos, ¿no? Frank ha contado que tenía con Yuji un acuerdo verbal por el cual el santuario pasaría a ser propiedad de sus hijos una vez cumpliesen la mayoría de edad. Según él, Yuji incumplió su palabra, una afirmación que dista mucho de lo que dice ella. Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank dijo que no estaban listos para esa responsabilidad, insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura. Ahora él me alquila la propiedad por 100.000 baht mensuales, asegura. ¿Cuánto era? 2.500, ¿no?
Nunca tuve intención de que ese santuario fuera una moneda de cambio y las vidas de los animales no son negociables, aclara. La situación se ha presentado de forma muy sesgada y quiero velar por la seguridad de todos los involucrados. Frank Cuesta ha iniciado una campaña de fondos para comprarle los terrenos a Yuji. En sus directos ha culpado a la actual pareja de su ex, Chris Core, de lo sucedido, algo que propició que algunos internautas vertieran toda clase de insultos en las redes. Ya saben, ¿no? Lo que les hemos estado comentando. Pregunta, ha recibido muchas críticas en redes sociales, ¿por qué denunció a Frank? En el mundo de hoy, donde la gente es tan visceral, cuando algo se vuelve peligroso, lo correcto no es protegerse. Lo que hago es protegerme a mí misma por mi seguridad y la de mis hijos. ¿Cree que él ha tenido algo que ver con los ataques? No lo sé, no sé ni lo que hizo ni por qué lo hizo. Lo que sí sé es que debo poner límites y proteger mi vida lo mejor que pueda. Y también proteger a todos los que quiero. Me está costando llevar una vida normal y me siento muy amenazada por esto. Ya saben que, según lo que nos dijo Fran, que tanto ella como su pareja le habían denunciado, ¿no? ¿Qué le gustaría que la gente entendiera mejor? Algunas cosas de nuestra relación no voy a contarlas ni tienen por qué hacerse públicas. Tuvimos nuestros problemas sin resolver y es importante que la gente entienda que hay mucho más en la historia de lo que se ha contado, pero no todo tiene que salir a la luz. Durante 22 años nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña, tan incomprendida que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control. Pido a la gente que tenga compasión. ¿Cómo describiría su relación pasada con Frank tanto como pareja como padre? Igual como que no cuadra mucho con lo que muestra Frank Cuesta, ¿no? En el celular. Aunque también han dicho de que puede haber trucado eso que ha enseñado. La verdad es que yo tampoco es que me voy a cegar. Ustedes saben que yo soy el señor dudas y cualquier cosita. A ver si es que se llega a aclarar mejor más adelante, no lo sé. Mi relación pasada con Fran fue complicada, como pareja todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante como padre. Creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos, pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida. Los problemas no resueltos y la naturaleza de nuestra relación afectaron la dinámica familiar, haciendo complicado mantener un ambiente saludable para nuestros hijos. ¿Qué piensa sobre lo que Fran ha dicho sobre usted? Al principio me enfadé. Después me puse muy triste, pero con el tiempo me di cuenta de que lo que él dice son cosas que nada tienen que ver conmigo ni con la persona que soy y que yo nunca le haría algo así. ¿Cómo conoció a Chris? Nos presentó una amiga, nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo del 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Bueno, estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola, ahora tengo apoyo y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena y la amo por eso. El amor verdadero, gente. ¿De qué trabajan? Soy actriz y tengo varios proyectos en marcha. Chris está terminando sus estudios de chef, tiene buena situación económica, una hermana creadora y se respeta a sí misma. Está con una persona de su mismo. ¿Cómo están las cuestiones LGBT en Tailandia? Chris es mi primera relación con alguien del mismo y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada de malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos. Depende cómo practicas la inclusión. ¿Sigue involucrada en el activismo por los derechos de los animales? En realidad, nunca he estado tan involucrada en el activismo por los derechos de los animales. Frank era quien estaba realmente implicado. Yo solo lo apoyaba porque es lo que debe hacer una esposa, apoyar a su marido, aunque sí es cierto que amó a los animales. ¿Ha habido insultos relacionados con sus creencias budistas? ¿Qué significa el budismo para usted? El budismo para mí trata sobre la libertad, de los apegos a ideas, opiniones y creencias. Se trata de ser libre de las prisiones. A ver, ¿esto va o no va? Yuji concluye enviando un mensaje a sus hijos. Quiero disculparme por haberos involucrado en problemas de adultos. Intenté con todas mis fuerzas manteneros a margen para que pudierais disfrutar de vuestra infancia, para que pudierais vivir como niños. Pero parece que no fui capaz de protegeros de todo esto. Quiero pedir perdón por eso, chicos. Mamá nunca quiso involucraros. Bueno, creo que al parecer esto no viene de una televisora tailandesa, ¿no? La cosa es que ha respondido. Electra consiguió esto y sí, lo he chequeado y básicamente es lo que hemos leído. Que claro, que lo nuestro ha sido más extendido, ¿no? Ya. Cuentas claras, amistades largas, todo legal y se hubieran evitado problemas de malos entendidos. Entendí que es una mantenida, dice. Este hecho es el pambecito, ¿no?
El pambicito menor. Y efectivamente lo es. El problema es cuando mal acostumbras a alguien 22 años a eso que esperaban que pasara. Por eso siempre todo por ley y contratos. En efecto, X2. O sea, por dos. Por eso, gente, siempre hay que acordar todo por la vía legal, siendo mantenida y lo quieran, pero si mayor error fuera no buscar la pensión por la vía legal, que bla, bla, bla. Según Fran, Yuji vive en una casa de 500 mil dólares y ha pagado religiosamente las facturas de ella y, en efecto, hasta que conoce a su pareja nueva porque la metió a vivir en esa casa que es de Yuji, ahora lo que está mal es que deje a la niña de 14 sola en esa casa. Está claro que la tontería de no meterme en problemas sería tan fácil como que un amigo de Frank se la compre por un valor reducido y listo. Quiere disfrutar la vida y asegurarse que le pague, obviamente. El problema aquí es por qué no le paga si antes le pagaba 2.500. Imagina tener que seguir pagando pensión cuando la otra persona está en una nueva relación y mantener a dos, solo porque tenía un estilo de vida. Cuando dice pensión es para los críos, ¿no? No entendí esa parte. En algunos países puede haber pensión por si, por ejemplo, dependías económicamente de tu pareja al tú no tener alguna clase de oficio. Si dependías de tu pareja para subsistir al divorciarse, pueden acordar una pensión básicamente. Por eso siempre por la vía legal. Está en Yuji, huevón, pagar más de 100 mil por esta mo. Pff, puta madre, ya empezó con los insultos este tío. Lo que pude chequear de su trayectoria es que la señora ha sido modelo, ¿no? O sea, no lo digo yo, ¿eh? Por ahí he visto y eso es lo que he encontrado de info. Pero si los mismos hijos de Fran siempre han dicho que él les da todo y lo peor de todo es que si de verdad se quería proteger de eso, hace lo que habían acordado, que es poner la propiedad al nombre de los hijos, cosa que no quiso hacer, puras excusas baratas. Bueno, según ella es que Fran Cuesta le dijo que estaban muy jóvenes y que tenía que seguir a su nombre. Raro eso también, ¿no? Pero en fin, escondan a sus. ¿Qué? ¿Tiene cara de groomer? ¿Qué es esto? Pobrecita, no le es suficiente 10 sueldos mínimos, hay cosita. Fran estaba casado con el Ayuwoki. Puta madre. Algo peor que una víbora, dos víboras. A ver, ella está declarando desde la perspectiva de una tailandesa. Ahora lo que opina Fran y nosotros es que es una mantenida y ya está. Resumen, tengo coño, dame dinero. Si es cierto, se hubiera ido por lo legal y ya, pero esta lo que quiere es dinero para darse lujo. Hasta su hijo dice que no joda, vamos, que es una víbora. Qué cago. Imagínate que después de romper tengas que mantenerla toda la vida, jaja, que se ponga a trabajar, le gustó ser mantenida. Todo por dinero, ni siquiera pensó en sus hijos. A ver, de aquí tenemos una publicación de Electra, en sí tiene dos. Bueno, he llegado a encontrar dos, de repente tiene más. Pero es que esta se le ha viralizado. Aquí que dice el hijo, o sea, Sape, tengo un poquito de personalidad y deja de escuchar cosas que no tienen nada que ver. Deja de escuchar a tu pareja, deja de escuchar a tus amigos. Ellos no estaban allí cuando todos estábamos en la mierda. Estábamos nosotros y mi padre, tus amiguirijillos y todos se fueron como cobardes y nosotros y mi padre estábamos comiendo mierda contigo. Muy contundente, Sape. Se nota que es hijo de su padre. Entrevista por Javier Vega, ¿no? Y aquí nos dice: aplausos, poner a un hijo en contra de la madre, típica pelea de padres separados. Si los menores piensan así, eso se llama alienación parental. Qué bonito han de sentir sus hermanos al oírle hablar así de su madre. Qué ave de rapiña es el Javi lucrándose con esa pelea. ¡Au! Oh, potente, contundente. La verdad es muy posible que toda la pelea sea falsa y todos estén de acuerdo para recoger plata y luego repartírsela. Apoyo esa teoría y todos aquí defendiéndoles y hablando de ellos como ingenuos, sería una gran jugada, la verdad sea dicha. No sabía que el tal Frank tenía embobada a tanta gente, le defienden como si fuera su familia, ni le conocen, nadie sabe lo que pasa entre ellos en privado. Lo peor es que Frank no parece una buena persona, si le quitas el tema de los animales solo queda alguien horrible, pero viendo que defienden a Dallas, ¿qué se puede esperar de las personas? Llamarlos tontos no es una ofensa para los tontos. No, llamarlos tontos es una ofensa para los tontos, no que no es, disculpen. Los españoles son los que le tienen respeto de gratis solo porque fue una vieja estrella de TV, viven del recuerdo, igual no le veo nada de bueno hacer y cada vez que hables peor, ahora está modo reality show, exponiendo sus problemas familiares y pidiendo dinero, turbio todo. A ese señor, ¿no? ¿Cómo se nota que no te has visto la entrevista? El chaval no tiene buena relación con la madre desde ya hace tiempo. Bueno, eso es lo que dice él. En temas familiares, la verdad que no quiero ni meterme porque entre padres separados hay mil cosas y la mayoría utiliza a los hijos para atacarse. No creo que sean la excepción y ahí están los gallinazos para aprovechar el momento. Qué lástima me da. Y bueno, esto ha generado más debate, ¿no? Más discusión. Comentarios: ¿cómo es literalmente Frank Cuesta tailandés? ¿Tiene la cara de Yuji y la voz y la forma de hablar de Frank? ¿Y por qué no se lo dice de frente o por teléfono? ¿Para qué hacer el espectáculo a nivel mundial? Un poco ridículo y nos habla de lo rota que está la familia. Ellos sabrán la historia verdadera detrás de esta familia, que arreglen sus cosas en cortito. En cortito, ¿no?
No sabía que Bellingham era hijo de Fran Cuesta. Se nota que su padre lo ha dado todo por sus hijos y el crío lo valora. Hostia, es igual que Fran. Si es que aunque le haya sido infiel, pones en una balanza todo lo que Fran ha hecho por ella y siempre ha sido más lo bueno que lo malo. Bueno, ahí tienen gente más o menos lo que piensa la people, ¿no? Y la respuesta de Yuji. Ustedes ya me dirán qué es lo que piensan en la cajita de comentarios, para no hacer más largo el video.